Muy buenos días. Vamos a iniciar durante estas clases sobre una serie de clases que van a corresponder en realidad a dos clases teóricas en varios módulos sobre conceptos básicos y un poco hacer una cierta profundización sobre estratigrafía secuencial. Como ustedes saben, la estratigrafía secuencial es una rama de la estratigrafía que surge básicamente durante la década del 70 como una disciplina más, más aceptada, más formal. En realidad, el concepto de las secuencias como una herramienta para el análisis estratigráfico es mucho más antiguo, como vamos a ver ahora. La estratigrafía secuencial tiene o se reconoce, digamos, uno de los elementos clave o básico de la estratigrafía secuencial es la secuencia o la secuencia de Sloss. Sloss en la década de 60 definió una serie de sistemas depositacionales dentro del cratón central de Estados Unidos y los denomina a estos intervalos, digamos, en los cuales tenemos una cierta continuidad sedimentaria, que podemos ver, estas son depósitos arenosos y las otras son lutitas, mientras los blancos que tenemos acá son hiatos. O sea, son zonas donde no tenemos depositación. Sloss lo que dice que, bueno, o estas unidades, estos elementos con una cierta continuidad, con mayores discontinuidades o hiatos en algunos en los márgenes y mayor continuidad en las zonas centrales, corresponderían a secuencias. Y el término secuencia fue reutilizado como la unidad básica fundamental de la estratigrafía secuencial. Nosotros igual en Argentina tenemos nuestros referentes de la estratigrafía secuencial, porque bueno, como decíamos arriba, ¿no? La estratigrafía organizada, en definitiva, siempre se basó en la definición de secuencias. Pablo Gruber, un geólogo alemán, que ustedes lo van a conocer seguramente por toda su trayectoria, o sea, es un geólogo más importante, yo creo, de la Argentina y es el que definió la estratigrafía que todavía la seguimos usando en la cuenca neuquina. Pablo Gruber definió grandes grupos, pero en realidad, bueno, él en ese momento no los llama como grupos, sino él habla como, bueno, el Cuyano, el Jurásico o esos grandes sistemas depositacionales que Pablo Gruber ve dentro del registro, que inclusive hoy día lo seguimos usando. Él llama Jurásico, por ejemplo, porque él venía y tenía un conocimiento del Jurásico europeo. Pero el Jurásico nuestro era un poco distinto porque arrancaba, digamos, arrancaban unos pisos, o faltaban unos pisos exactamente del Jurásico. Él habla de Jurásico, de Ándico, de Río Grandico. Entonces lo llama como jurásico entre comillas. Eso, bueno, lo van a ver el día de mañana si se dedica más a los temas. Y lo mismo, bueno, dentro del jurásico tiene el cuyano, el loteniano, chacayano, toda una serie de nombres que en realidad son unidades limitadas por discontinuidades. Porque el criterio que usa Gruber para distinguir estas unidades en realidad son grandes superficies, grandes discontinuidades. Otro, por ejemplo, precedente, digamos, importante en la geología argentina, es Horacio Harrington, muy cercano a nosotros, es quien define la estratigrafía de Sierra de la Ventana o de las Sierras Australes, que todavía la seguimos utilizando. ¿Y por qué estos esquemas estratigráficos perduran en el tiempo? Porque en realidad estas unidades, que Harrington llama como sistemas en aquel momento, no eran formaciones como las conocemos ahora, o ahora los tratamos de adaptar a formaciones o a otro tipo de unidades, que Horacio Harrington lo llama como sistemas, también eran conjuntos de estratos limitados por grandes discontinuidades. O sea, el uso de las discontinuidades como un criterio para distinguir unidades estratales es muy antiguo y muy eficiente y es un criterio objetivo, por eso perdura tanto en el tiempo, ¿no? Imagínense, Gruber llega, este alemán llega a Argentina a principios del siglo XX. Y bueno, en aquel momento ya el uso, ya Gruber, era muy común en la
geología alemana utilizar las discontinuidades como elemento, como criterio para clasificación estratigráfica. Bueno, otro de los referentes que nosotros vamos a utilizar o consideramos, a mí me ayuda mucho dentro de lo que son los criterios para la estratigrafía secuencial, fue Barrell. Barrell en realidad publicó bastante a principios de siglo. Todos los trabajos que ustedes encuentren de internet de Barrell, ya sea sobre delta, sobre lo que fuere, son excelentes. Yo les recomiendo leer, parece estar leyendo a un geólogo de nuestro siglo realmente. Y Barrell, por ejemplo, es el primero, uno de los primeros que discute el concepto de tiempo en la geología. Como ustedes ven acá, yo la primera charla lo vimos. En este esquema lo que tenemos son distintos elementos o distintas capas o unidades estratales que ustedes ven ahí, están separadas por esas D que tenemos al fondo. Entre la primera D y la segunda D vemos que la curva hace la curva como que sube, eso, mientras sube quiere decir como que está acumulando, ¿no? Esta curva está acumulando en este intervalo. Y durante este periodo está erosionando. Y en consecuencia, lo único que va a quedar de registro acá va a ser estas cositas que tenemos como negro, ¿no? Porque en realidad, entre este punto y este punto es lo único que va a quedar preservado, porque la siguiente erosión en el tiempo erosiona hasta este nivel. No sé si se entiende. Lo que nosotros vemos ahí son los estratos. Esos estratos que están pintados de amarillo en realidad corresponden a estos periodos chiquititos que tenemos acá. Los límites entre esos estratos son lo que Barrell marca con estos blancos que tenemos acá, o D. Son las discontinuidades o los hiatos. Si esto es una línea de tiempo, podemos ver de que a lo largo del tiempo, el tiempo que está comprendido en los contactos de los estratos es mucho mayor que el tiempo que está registrado en la sedimentación. Esto es muy común a todas escalas, desde la escala de la lámina, del estrato, hasta la escala de la secuencia o del entero sistema depositacional. Todo el sistema estratigráfico es discontinuo en el tiempo. Hay discontinuidades de todo tipo de escalas y esas discontinuidades nos dan a nosotros un elemento, un criterio muy importante para ayudarnos en la correlación, para ayudarnos a entender el origen de las rocas y para ayudarnos en los mapas y en la definición de unidades estratigráficas. Barrell, como ustedes ven acá, él marca esas discontinuidades, que decíamos esos D que tenemos ahí, como grandes intervalos o intervalos de tiempo faltante. Que nosotros, esto tiene mucho que ver con, ¿se acuerdan cuando veíamos los principios de la estratigrafía? Bueno, el principio de las sucesiones discontinuas o las sucesiones incompletas, que dice que el registro sedimentario, a pesar de que uno encuentre una capa encima de la otra, en continuidad vertical, el registro estratigráfico está lleno de agujeros de tiempo. Bueno, la estratigrafía secuencial, como ya lo marcaban acá los primeros, los pioneros, digamos, de estratigrafía secuencial en Argentina, como fue los trabajos de Legarreta durante la década del 80, la estratigrafía secuencial lo que nos da es un nuevo criterio para discriminar rocas sedimentarias. Como vemos acá, acá tenemos varios, en este cartoon tenemos varios esquemas. Uno, el de la izquierda, que habla del relleno sedimentario. Un relleno sedimentario es esencialmente heterogéneo. O sea, tenemos los naranjas, que son rocas más... los naranjas, que son rocas más gruesas. Los amarillos, que son rocas más arenosas, y lo que está de blanco acá, que son las lutitas. Bueno, este es el relleno sedimentario original. Si lo vemos en términos de análisis de fases, podemos decir, bueno, estos depósitos más gruesos son de plataforma interna, después tenemos plataforma interna, el amarillo, y talud y cuenca y turbiditas.
No, esto desde el punto de vista genético. Si nosotros ahora consideramos desde el punto de vista de la litoestratigrafía, podemos tener distintas formaciones. La formación A, formación B, formación C para este nivel de intervalo blanco con lutitas. Eso tomando en cuenta las características litológicas relativamente homogéneas. Y finalmente, lo que tenemos acá es una subdivisión estratigráfica secuencial, en la cual reconocemos discontinuidades. Como podemos ver, las discontinuidades cortan las facies, cortan la litoestratigrafía. O sea, vemos acá, tenemos distintas unidades, tenemos esta unidad que decíamos formación C. Esta formación C lateralmente es equivalente a la formación B y a la formación A, pero la estratigrafía secuencial pasa a lo largo de las formaciones. O sea, no es la estratigrafía secuencial, las unidades secuenciales no son unidades litoestratigráficas, sino que son unidades genéticas. Acá tenemos estas distintas facies que están conectadas por el mismo evento litogenético, el mismo evento de formación de roca, limitados a la base y al techo por discontinuidades. Estas discontinuidades son las que nosotros vamos a tratar de reconocer y mapear para ayudarnos en nuestro sistema, el análisis de nuestro sistema. Bueno, ahora vamos a tener a un poco considerar distintos elementos que hacen a la estratigrafía secuencial, desde sus orígenes hasta cómo lo podemos aplicar nosotros en el campo. En principio tenemos lo que sería la sismoestratigrafía. La sismoestratigrafía es el análisis estratigráfico del registro sísmico. Tomamos una línea sísmica y a partir de ese conjunto de reflectores sísmicos, no se olviden que la sísmica es un método de teledetección, o sea, es un método de teledetección porque nosotros no accedemos directamente a la roca, sino que lo que hacemos es mediante un método geofísico, que ya lo vamos a ver en otras clases teóricas, cómo se adquiere la sísmica. Mediante un método geofísico, nosotros obtenemos un registro o logramos iluminar el subsuelo, ¿no? Tenemos distintas maneras de iluminar el subsuelo. Y la iluminación del subsuelo puede ser como la sísmica 2D, que es, bueno, como si tenemos una habitación oscura y nosotros alumbramos con una linterna en una dirección, entonces tenemos una visión como en un plano, o tenemos la sísmica 3D, que es como si prendemos la luz de del salón y podemos observar todas las características donde están todos los elementos, ¿no? Ese tipo de registro o de imagen del subsuelo, por mucho tiempo fue muy discutido qué es lo que representaba, porque para los geofísicos, en aquel momento el geofísico decía que esas marcas o esas reflexiones que se veían en el registro en realidad correspondían a cambios de facies, a cambios de unidades litoestratigráficas, a distintas propiedades de las rocas. Y estaban los geólogos que decían que la sísmica en realidad lo que estaba mostrando es un corte geológico o algo parecido a un corte geológico. Y se podía hacer estratigrafía a partir del análisis de la sísmica. Bueno, cuando la sísmica adquirió cierta resolución y se logró entender que lo que se mostraba en los reflectores en realidad era un registro estratigráfico, es cuando surge la sismoestratigrafía. La sismoestratigrafía es analizar la sísmica como si fuera un elemento para el análisis estratigráfico. Una vez cuando uno analiza la sismoestratigrafía o toma criterios estratigráficos para el análisis de la línea sísmica, es cuando surge en la década de 60 la secuencia sísmica. ¿Qué pasa? Los geólogos se empezaron a dar cuenta de que los reflectores sísmicos no eran continuos. O sea, existían intervalos en los cuales los reflectores parecían paralelos unos a otros. Y en determinados intervalos aparecían interrupciones, aparecían terminaciones de esos reflectores sísmicos. Entonces, esos reflectores que se encontraban con una cierta continuidad limitados entre reflectores que mostraban terminaciones fueron interpretados como secuencias, una secuencia sísmica, una sucesión relativamente concordante de reflectores sísmicos limitados por reflectores que terminan, o como vamos a ver más adelante, que se
interpretaron como discontinuidades. Esto, la expresión en roca de la secuencia sísmica, es la secuencia depositacional, o secuencia deposicional. A algunas personas no les gusta hablar con esta palabra, dicen depositacional o deposicional, pero las dos maneras de decirlo son válidas. Bueno, la secuencia deposicional, acá vamos a ver de que no hablamos ya de sísmica, sino que hablamos de roca. Entonces, la definición, que después la vamos a ver en detalle, es una, como una sucesión relativamente concordante de estratos genéticamente relacionados, limitados a su base y techo por discontinuidades o sus concordancias correlativas. Después vamos a analizar paso a paso qué significa cada punto de esta definición. Bueno, decimos, el estudio de fases genéticamente relacionadas dentro de una trama de superficies cronoestratigráficamente significativas. Esta sería la definición convencional o más aceptada de la estratigrafía secuencial, no de la secuencia depositacional. La estratigrafía secuencial como un elemento amplio de estudio y de división del registro estratigráfico en unidades limitadas por discontinuidades. Entonces, como vemos acá, dice, estudio de fases genéticamente relacionadas. Quiere decir que esas fases, de alguna u otra manera, se encuentran relacionadas al mismo evento litogenético. Es como si yo tuviera un delta y al mismo tiempo se están formando los canales, el río que está transportando los sedimentos, los canales distributarios, el frente deltaico, el prodelta y hasta las lutitas de plataforma. Todos esos elementos están formando parte de un mismo el sistema genético, ¿no? Entonces, la estratigrafía secuencial analiza el estudio de las transiciones de fases dentro de una trama de superficies con significado cronoestratigráfico. Vamos a ver de que no solamente las discontinuidades tienen significado cronoestratigráfico, sino también las unidades estratales. Una capa, como decíamos cuando veíamos el principio de la sucesión de estrato de esteno, una capa a lo largo de toda su extensión separa rocas más antiguas de rocas más modernas. Así que una capa en sí es una unidad secuencial. O nosotros podemos hacer estratigrafía secuencial yendo al campo, no necesariamente vamos a hacer estratigrafía secuencial utilizando sísmica. No necesitamos tener sísmica para hacer estratigrafía secuencial. Bueno, los reflectores sísmicos, como decíamos, por mucho tiempo fueron considerados, o la sísmica de reflexión fue considerada un ambiente exclusivo de los geofísicos. O sea, los geofísicos eran los que se encargaban de transformar esa señal sónica que se impartía con explosivos y la recogían los geófonos, y analizar y tratar de que cada una de esas ondículas formara una serie de puntos negros que tenemos acá, que son, bueno, unas son las una determinada ondícula se pinta de un color, de manera tal de que cuando se unen todas estas ondículas a lo largo de los geófonos, se nos forma una línea sísmica, ¿no? Esta línea sísmica, como vemos acá, la línea sísmica, acá nos está marcado, esta flechita que tiene acá está marcando lo que son los reflectores sísmicos. Un reflector sísmico, como decíamos, en realidad no corresponde a una capa, sino corresponde a conjuntos de capas, y los cambios en la geomecánica de las rocas, esas distintas propiedades elásticas o propiedades viscoelásticas de las rocas, como la impedancia acústica, nos van a dar o nos van a permitir diferenciar o que se marquen estos determinados reflectores. Bueno, Chuck Campbell, un geólogo que trabajaba en Exxon en el año 67, publica una serie de trabajos en los cuales destaca la importancia del tiempo dentro de las sucesiones estratales. Entonces, bueno, uno de los aportes de Chuck Campbell fue tratar de ver la sísmica como un elemento estratigráfico. Y bueno, esos reflectores que se ven en la sísmica
para Campbell respondían a dos tipos de reflectores. Los reflectores que eran continuos, que para él eran paralelos a la superficie-tiempo, no representaban cambios de fase, sino que representaban equivalentes a líneas-tiempo, y aquellas zonas donde los reflectores se terminan, como podemos ver acá, nosotros seguimos este reflector lateralmente hasta que este punto donde termina, ¿no? Lo mismo se ve acá. Este reflector que une todos esos puntos donde los reflectores se terminan, para Campbell era una discontinuidad. De manera tal de que en la definición original, cuando se analiza estratigráficamente una sección sísmica, se pueden delimitar estas secuencias, que son sucesiones relativamente concordantes de reflectores sísmicos limitados por intervalos o reflectores donde hay terminaciones estratales. Este ejemplo surge o está tomado de un trabajo fundamental para la estratigrafía secuencial, que es la memoria 26 de la EPG, que acá se las indico más abajo, la cita, donde Peter Bail, con otro grupo de geólogos de la Exxon, hacen una discusión e introducen los conceptos básicos de la estratigrafía secuencial. Alguien por ahí dijo de que la estratigrafía secuencial surge como un elemento demasiado académico para la industria petrolera. Surge dentro de la Exxon, dentro de una compañía petrolera, y en determinado momento la compañía decide ponerlo o abrirlo al mundo académico para ver qué repercusiones tenía este nuevo tipo de análisis estratigráfico. De hecho, bueno, Bail termina trabajando en una universidad y el desarrollo más de la estratigrafía secuencial migra hacia las universidades, porque bueno, es un tema por ahí bastante o demasiado académico y no siempre en la industria sigue los criterios del academicismo. Entonces, bueno, a modo de síntesis, existen dos tipos de superficies que producen reflectores sísmicos, como decíamos. Las capas con contrastes de impedancia, esta en realidad decíamos recordar siempre que los reflectores no son capas únicas, sino que son conjuntos de capas o son espesores importantes que tienen una determinada característica viscoelástica o característica petrográfica. En los grandes cambios de impedancia acústica son los momentos en donde vamos a tener grandes cambios de tipos de roca, vamos a tener los reflectores. Y por otro lado, las discontinuidades. Las discontinuidades las podemos reconocer porque son aquellos reflectores en donde se van terminando algunos reflectores, que como podemos ver acá, ¿no? En esta discontinuidad tenemos lo que sería reflectores que van y terminan contra esta superficie. Esta sería la discontinuidad basal de esta secuencia. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de una sísmica un poco más moderna de Venezuela. Y decíamos, nosotros podemos analizar la sísmica como si fuera un corte geológico. Esto nos da una gran ventaja a los geólogos porque nos permite ver qué es lo que tenemos debajo del subsuelo. Es como que, bueno, nosotros estamos parados acá en Bahía Blanca y vemos una superficie horizontal, pero no podemos saber exactamente cuál es la disposición de las rocas que tenemos por debajo. Para esto, bueno, vamos a ver que la sísmica nos da distintos tipos de resolución. Obviamente, cuanto mayor resolución tengamos en profundidad, menor calidad vamos a tener de la sísmica o menor posibilidad de resolver niveles pequeños. Cuando hacemos una sísmica de alta resolución, nos permite ver con mucho más detalle, pero el intervalo que vamos a poder pasar en la vertical es mucho menor. La única, digamos, detalle que tenemos que tener en cuenta para el análisis de la sísmica es que la escala vertical de la sísmica no está en metros como un corte geológico, sino que está en una unidad de tiempo que se llama two-way time, o sea, es el tiempo que tarda la onda sonora en llegar hasta un reflector y volver. Por eso es doble tiempo, el tiempo de tránsito, desde que sale de la unidad de energía, que puede ser el explosivo o el vibro 6 o lo que fuera, hasta que
se produce la reflexión y vuelve otra vez a superficie y es tomada por el geófono. Ese tiempo de tránsito, nosotros si queremos tener una sísmica, podemos tener una sísmica restituida en el tiempo y transformar lo que es una línea sísmica en algo parecido a un corte geológico. Pero para eso vamos a necesitar saber la velocidad de cada una de las rocas, porque evidentemente si hay una roca que es muy densa, va a tener, las calizas, por ejemplo, tienen velocidades muy rápidas de tránsito. Entonces, un intervalo de caliza siempre lo vamos a ver más delgado de lo que es en realidad. Y si tenemos materiales que son de baja velocidad para la transmisión del sonido, los vamos a ver mucho más espesos de lo que son realmente. O sea, yo necesito conocer las velocidades de los distintos materiales para poder transformar esta sísmica que tiene distancia en la vertical, decíamos este eje es de distancia y este eje es de tiempo, ¿no? Si voy a transformar esas escalas, lo que necesito es tener la velocidad. Para eso la única manera es tomar muestras de la velocidad y lo hago a partir de un pozo, con unas herramientas de registro o análisis de registro. Bueno, las discontinuidades, decíamos, se reconocen por las terminaciones de los reflectores. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una discontinuidad muy interesante. Porque, ¿cómo reconocemos esta discontinuidad? Porque vemos acá que estos reflectores que vienen con una cierta inclinación, a partir de este punto se terminan. Entonces, esta línea que seguimos acá, en realidad es una importante discontinuidad estratigráfica entre la sucesión que está por debajo y lo que viene por encima. Acá vamos a ver que tenemos problemas de falta de datos, que son, por ejemplo, estas líneas blancas que vemos ahí, son intervalos que quedan huecos porque justamente ahí hubo un mal registro, hay un problema de procesamiento. Las sísmicas suelen tener a veces fantasmas, que son como esas líneas curvas que aparecen abajo, que son reflexiones múltiples, que bueno, el procesamiento de la sísmica las trata de sacar. Y también tenemos a veces, como vemos acá, fallas. Fíjense que acá, bueno, estamos viendo como una estructura anticlinal, y esta estructura anticlinal en este flanco tiene una falla. Pero la falla no se ve muy bien porque es una falla de alto ángulo. La sísmica siempre, como es una sísmica de reflexión, necesita, de acuerdo a la ley de Snell, tener un plano medianamente donde la reflexión caiga dentro de una zona esperable. Si el plano es muy vertical, la sísmica va a tener mala resolución justamente de los planos de falla. Una capa que esté vertical va a ser casi imposible de verla en la sísmica. Por eso, bueno, muchas de las fallas las tenemos que inferir, como por ejemplo acá. Así que, bueno, tengan en cuenta eso. Las secciones sísmicas pueden ser vistas como secciones geológicas. Pero bueno, hay que tener en cuenta de que la escala vertical es tiempo. O en una sección, a no ser que la tengamos convertida a espesor, restituida a espesor, mediante el análisis de las velocidades. Bueno, vamos a ver la definición de secuencia deposicional. Esto lo adelantamos un poquito. Y decíamos, al principio decíamos que es una sucesión relativamente concordante de estratos genéticamente relacionados, limitados en su techo y base por discontinuidades o sus concordancias correlativas. Esta definición, digamos, en realidad cada palabra tiene su sentido, como vamos a ver ahora. Se habla de una sucesión relativamente concordante. ¿Qué quiere decir que es una sucesión? Que los estratos están ordenados, uno encima del otro. No es un conjunto de estratos, porque muchas veces cuando uno trata de decir la definición, sí, es un conjunto de estratos, no, no es una bolsa de estratos, una agrupación de estratos, es una sucesión. La palabra sucesión indica de que hay un orden, va uno encima del otro específicamente ordenado. Relativamente concordante, eso significa que no es exactamente libre de hiatos. Decíamos, dentro de la secuencia, cada capa tiene un hiato, muchas capas tienen hiatos menores dentro de o en los contactos.
de estratos genéticamente relacionados. Esto, como decíamos antes con el ejemplo del delta, quiere decir que pertenecen al mismo evento litogenético. O sea, las rocas van transitando unos a otros formando un mismo evento litogenético o generados durante el mismo evento de generación de rocas. Y están limitados por discordancias o sus concordancias correlativas. Esto es muy importante porque las discordancias, como nosotros decíamos, no son universales. No existe una discordancia que se reconozca en todo el mundo, sino que toda discordancia en algún sector se transforma en una concordancia. A ver si vamos un minuto a la hoja y hacemos un pequeño esquema para revisar este concepto. Si tenemos, por ejemplo, una discordancia angular, aquí entre estas capas, yo les voy a poner números. Que esto, bueno, fue ya notado por muchos geólogos. Acá, por ejemplo, tenemos una discordancia angular. Y si yo le pongo números, 1, 2, 3, 4, vemos que acá 4 está sobre 1. Por lo tanto, hay una discordancia. En este punto, tenemos que 4 está sobre 3. Así que en este punto hay una concordancia. ¿Esto qué quiere decir? Que las discordancias pasan lateralmente a concordancias. Y esto es la base de la estratigrafía secuencial. No existen discordancias universales. Toda secuencia en algún lugar, el límite de secuencia pasa a una concordancia. Lo vamos a ver mucho más claro cuando ahora en otras secciones veamos los diagramas de Wheeler. Bueno, volviendo otra vez a la definición, pasamos ahora a un concepto, digamos, muy importante para tener en cuenta, que es el concepto de la escala de las sucesiones estratales. No sé por qué no aparece el texto. Bueno, los reflectores sísmicos, o cuando tenemos en cuenta el análisis de una sección sísmica, hay que tener en cuenta de que la escala de estos reflectores, como podemos ver acá, la escala está muy por encima de la escala de las capas. Imagínense, bueno, acá Mariano armó este cartoon mostrando más o menos la escala en metros más común de los reflectores sísmicos o de la undícula sobre la cual se construyen la mayoría de los reflectores sísmicos que se usan en la industria. Y vemos que un reflector sísmico no puede resolver, por ejemplo, o no podríamos ver un sistema deltaico, no podríamos ver un canal pequeño, un canal menor a partir de la sísmica, porque solamente podemos ver los grandes cambios litológicos. Acá tenemos comparado con algunos elementos más familiares para nosotros, como son la Catedral de la Plata o el Obelisco de Buenos Aires, o una sección de un pozo, donde podemos ver, bueno, acá tenemos el registro de gamma ray, que es el registro de radioactividad de las rocas, ¿no? Las arenas siempre gamma un poco más bajo, las lutitas un gamma un poco más alto, pero esto, bueno, nos da una cierta resolución o un método de teledetección para ver las rocas, lo que son físicamente. Pero estas capitas, como decíamos, no las podemos ver, no las podemos discriminar en la sísmica, sino que la sísmica nos va a dar una visión borrosa del subsuelo. Bueno,
La secuencia depositacional o secuencia deposicional, en realidad, como decíamos, es una sucesión relativamente concordante de estratos limitados a base y techo por concordancias o por discordancias o concordancias relativas. Acá vemos una secuencia deposicional con distintos números que van desde el 1 al 25 y un diagrama de Wheeler, que el diagrama de Wheeler en realidad no es otra cosa que llevar una secuencia o llevar un esquema geológico a un esquema de tiempo. El diagrama de Wheeler lo que hace es, en una escala tenemos distancia y en la vertical tenemos el tiempo, pero el tiempo lineal. O sea, quiere decir que en un diagrama de Wheeler no importa el espesor de las capas, importa la duración en tiempo. Y la duración en tiempo tenemos acá entre, por ejemplo, entre 1 y 25. Vamos a ver que cada uno de estos intervalos que tenemos arriba representa, o los vamos a representar acá dentro de este diagrama de Wheeler, y podemos reconocer hiatos erosivos, hiatos no depositacionales, inclusive zonas no expuestas. Vamos a trabajar bastante con diagramas de Wheeler. Yo ahora, uno de los ejercicios, y vamos a través al papel, vamos a hacer un diagrama de Wheeler muy básico a partir de la sección que yo les acabo de mostrar de las discontinuidades. ¿Cómo se hace un diagrama de Wheeler? Lo primero que voy a hacer acá, para hacer este diagrama de Wheeler, va a ser poner el tiempo en horizontal. Entonces, voy a marcar acá un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3 y un tiempo 4. Por debajo de 1, bueno, lo que tenemos, vamos a ver que... Ahora yo lo que voy a mostrar acá es en qué intervalo aparece cada unidad. Por ejemplo, si yo voy 1, la base de 1 la reconozco acá. La bajo verticalmente y la base de 1 me queda ahí. El techo de 1 lo sigo en la vertical y el techo de 1 me queda acá. Voy a hacer una línea así apenas discontinua como para que se vea lo que estoy haciendo. El techo de 1 es la base de 2 que decíamos está acá. El techo de 2 lo tengo acá. Lo sigo verticalmente hasta el techo de 2. Y el techo de 3 aparece por acá en algún punto. Después está por ahí algo erosionado. Baja un poquito acá. Y sigue en continuidad. O sea, si yo uno ahora estos puntos, me va a dar, con vuestro permiso, voy a poner un poquito de... Y acá abajo, esto, por debajo, acá había un basamento. Así que yo le voy a poner, con vuestro permiso, un poquito de color. Vamos a ponerle un rojo a este basamento que tenemos. Perdón, lo dibujé. El basamento está por debajo. Uno se equivoca. Este es el techo de lo que aparece. Esta parte acá no la tomen en cuenta. Bueno, y después tenemos las unidades. Le voy a poner un color amarillo a esta primera. 1. Vamos a ponerle un verde a 2. Vamos a ponerle un naranja a 3 y un naranja, acá lo tenemos, y un
marrón claro a 4. Entonces 4 se extiende a lo largo de toda la zona, ¿no? Este es nuestro diagrama de Wheeler. Acá podemos ver de que esta línea que tenemos acá, ¿sí?, es la línea que marca el faltante entre esta línea y esta línea. Tenemos un hiato de erosión, o hiato erosivo. Acá no tenemos, por ejemplo, un hiato no depositacional, o podríamos hacer otro diagrama de Wheeler. Básicamente vamos a trabajar bastante el tema. Yo les voy a hacer uno acá rápidamente, improvisado, para que vean, bueno, darle un poquito más de complejidad al tema. Entonces, bueno, vamos a hacer un diagrama de Wheeler donde tengamos una sección plegada. Podemos complicarla más, vamos a poner una falla. Vamos a ponerle una falla, vamos a poner una discordancia. A ver qué sale de esto. Estoy improvisando totalmente, ¿eh? Vamos a poner acá. Vamos a poner 1, 2, 3. Vamos a poner acá 4. Y vamos a poner 5. ¿Sí? Si esta falla, como yo voy a dibujar acá, este sería obviamente 5. Si dibujamos acá como una falla inversa, esto tiene que ser acá 5, lo voy a poner como que está acá abajo. Entonces voy a tener 5 acá, voy a tener 6 y voy a tener 7. Y después por encima vamos a tener otra unidad que va a ser 10 o 9, vamos a hacerle como acá faltan de tiempo, o 10, ahí está, mejor. 10 11 y por aquí abajo una incisión fluvial 12. Fíjense que cómo lo complicamos acá. Bueno, vamos a ponerle los colores. 1, celeste, 2, un verde, 3, amarillo, 4, rosa, que 4 va a estar acá abajo, 5, un azul, 6, ya se me terminan los colores, un marrón, me quedó un puchito del 5 acá, 7, vamos a usar otra vez otro un marrón acá más. 7. Para el 10 usamos este marrón clarito. 11. Vamos a usar un marrón un poco más oscuro. Y 12. Este rojo que tengo acá. Entonces tengo distintos estratos acumulados en distinto tiempo. Si yo quiero hacer ahora un diagrama de Wheeler, lo primero que tengo que hacer es una escala vertical
de tiempo. Con el mismo ancho, con el mismo ancho que tengo acá, y lo que voy a hacer es dividir el tiempo de 1 a 12. Así que voy a tener tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada uno de estos, como decimos, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces comienzo lo mismo que hice antes. Comienzo con 1 y 1 veo que tengo acá el techo. Este techo de 1. La base no la veo. Y acá de este otro lado tengo el techo de 1. Supongo que la base iría para algún lugar de acá. Esto es techo de 1, techo de 1. 1. Esto. 2. ¿Dónde veo el techo de 2? El techo de 2 lo veo acá. Y para este otro lado, techo de 2, lo bajo, lo tengo acá. Entonces voy uniendo estas superficies. Acá tengo mi 2. Voy a 3. Techo de 2, base de 3. Techo de 3, lo llevo acá. Techo de 3 ya me queda al borde, o sea que directamente viene acá. 3. 4. El 4 acá ya va hasta el borde, así que no me preocupa. El techo de 4 aparece erosionado en este punto. Así que bajo acá, tengo techo de 4. Techo de 4 de este otro lado, lo tengo acá. En esta parte, parte del 4 no va a estar disponible. Hasta el techo. Y el techo de 4 lo vuelvo a tener otra vez. Sigo acá, lo tengo acá. O sea que aquí vengo yo, con mi 4. Como dijo un venezolano, aquí vengo con mi 4. Bueno, el 5, tenemos base de 5 acá, y el techo de 5 como que no aparece, o podría estar por acá, entonces yo le pongo por acá. 5, y acá aparece un puchito del 5 con posiblemente la base de 5, como decíamos, está acá, y el techo estaría en algún lugar por acá, así que más o menos me va a quedar una cosa así, este puchito de 5. Pero acá me va a aparecer, voy a tener otro problema, porque aparece otro 5 más, no sé si lo ven ahí abajo. Entonces, ¿qué hace este 5 acá? Acá tenemos un 5 donde la base de 5 la proyecto y está acá. A ver, tiqui, 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 sí, por acá. La base de 5. Y la base de 5 la vuelvo a tener otra vez, tiqui, tiqui, acá. Y el techo de 5 aparece ahí. Y 5 se queda continuo hasta el borde. O sea, yo voy a tener acá un 5 repetido. Esta zona, en esta zona acá, voy a tener una repetición. ¿Una repetición por qué? Por efecto de la falla. Lo mismo vamos a ver acá, tenemos el 6, decíamos, la base de 5 va a ser la base de 6, el techo de 5 va a ser la base de 6, acá, 6, techo de 6, acá, y 6 va hasta el borde. Entonces acá tenemos nuestro 6. Lo
Lo que estoy dibujando ahora es el bloque bajo de la falla, este es el bloque alto. 7, base de 7, techo de 7, no sé dónde andará, pero lo vamos a hacer por acá. Entonces el 7, decimos, es este color. Y ahora pasa algo, porque por encima de 7 no tenemos nada. O sea, 8 y 9 no tienen registro. El registro continúa otra vez en 10, con este marroncito que tengo acá. Después tenemos 11, que 11 vemos que tiene techo acá, base acá, techo acá, base acá. Es este marrón que voy a dibujar acá. Perdone que le dedique mucho tiempo al diagrama de Wheeler, pero creo que es algo que siempre a ustedes les da problemas. Y hice uno bastante complicado para que lo piensen. Entonces, bueno, tenemos techo de 12 acá, base de 12 en algún lugar por acá. Fíjense que como en los valles aluviales, como que los estratos quedan como colgados y se salen de los valles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a remarcar un poquito esta línea. Esta es la línea, perdón, acá corta un poco dentro de 10, o sea que esto bajaría un poco acá. Y nos quedan definidas estas superficies. Esto, como decíamos, va a ser el bloque levantado de la falla inversa. Esto, ¿por qué no aparecen los estratos acá abajo? Acá abajo no aparecen porque es no aflorado. O no expuesto. Lo mismo pasa con este otro lado. ¿Por qué no tenemos acá uno, por ejemplo, o dos o tres? Esto es no aflorado. O no expuesto. ¿Por qué no aparecen los estratos en este intervalo que tenemos acá? ¿Por qué no está acá, por ejemplo, 5? 5 no está acá porque fue erosionado. O sea, lo que tenemos acá, yo lo voy a dibujar con este cuadrito, es un hiato erosivo o faltante por erosión. Ahora voy a este intervalo, que le voy a hacer un cruzadito para otro lado. ¿Por qué acá no está 8 y 9? ¿Por qué no está 8 y 9? Posiblemente porque nunca se depositó. Entonces, aquí esto que lo hago con otro cruzadito distinto, esto es un hiato no depositacional o deposicional. Nuevamente, esto... ¿Por qué no está parte de 10 y no por qué no está 11? Porque se erosionó. Entonces le ponemos a esto otra vez el símbolo de hiato erosivo. ¿Y por qué no tenemos 12 acá en este costado? Porque posiblemente nunca se depositó. Así que este hiato que tenemos de este lado es un hiato por no depositación. Bueno, esta es la manera de hacer un diagrama de Wheeler a partir de una sección geológica. Decíamos, acá lo que tenemos es el bloque alto de la falla, este es el bloque bajo, o lo que sería, este sería el footwall, y este sería el hanging wall, o la pared colgante por encima de la falla. Tenemos las discontinuidades. Acá ven que en el diagrama de Wheeler se abren las discontinuidades. Lo que acá es una línea pasa a ser un espacio de tiempo en los diagramas de Wheeler. Es muy importante que practiquen hacer una sección de esto y entiendan, por ejemplo, por qué cuando tenemos fallas normales nosotros tenemos repetición.
Eso es muy común en la industria. Cuando uno mete un pozo, se encuentran dos veces. A veces yo meto un pozo acá, encuentro cinco, después encuentro seis, después encuentro cinco otra vez. ¿Por qué está repetido? Porque hay un problema de espacio. Y en los diagramas de Wheeler los vemos perfectamente. Bueno, volvemos otra vez para no atrasarnos más con nuestra clase. Igual ya nos queda poco. A ver, ahora sí. Decíamos, la sucesión, la secuencia depositacional o secuencia deposicional es una sucesión relativamente concordante de estratos limitados en base y techo por terminaciones estratales. Estas terminaciones estratales reciben un nombre. Tenemos terminaciones de techo, que básicamente son el top lap, son cuando estos estratos terminan contra un estrato muy continuo, o la truncación erosiva, que acá la truncación erosiva no está marcada, pero bueno, sería esto que tenemos acá, erosión, erosive truncation. Muchas veces es muy difícil distinguir entre una y otra. Y las terminaciones de base de la secuencia. Las terminaciones de base que justamente son el onlap o onlap costero, que es cuando estos horizontes los vemos que se terminan hacia arriba contra la plataforma, que como vemos acá, onlap costero. El downlap, que es cuando los estratos terminan hacia abajo del pie de la secuencia. Y como vemos allá en la punta, cuando es la terminación contra un alto fondo marino, se llama onlap marino, que también es otro de los tipos de terminaciones. Hay dos tipos de onlap, como decíamos, el onlap costero, que es contra la costa, y el onlap marino, que es contra un alto fondo de la cuenca. Decíamos, los de abajo, las terminaciones de abajo se llaman baselap o terminaciones de base, y por encima, toplap o terminaciones de techo. Bueno, estos tipos de terminaciones, acá hay una clasificación, decíamos, hacia el techo puede tener truncaciones erosivas, toplap o concordancia. Hacia la base podemos tener terminaciones de onlap, de downlap, que son hacia abajo, y concordancias. Estos son los dos tipos de criterios que usamos para reconocer los límites de secuencia. Vamos a ver. Terminaciones de base y techo, decíamos que se usan para definir la secuencia. Vamos a ver algún ejemplo de una sísmica. Estas son líneas sísmicas muy antiguas, ¿no? Ahora son mucho más coloridas. Pero bueno, tenemos una serie de reflectores que terminan contra este reflector mucho más importante. Si nosotros ponemos una flechita al final de estos reflectores, podemos marcar el onlap, como que está marcado acá abajo. El onlap costero permite reconocer la base de las secuencias deposicionales. Acá tenemos otro ejemplo de terminaciones de onlap costero. Estos también todos están tomados de la memoria 26 de la APG, estos ejemplos. Vemos acá como estos horizontes, estos reflectores, si los movemos lateralmente, fíjense en el caso de este, termina en ese punto, ¿no? Entonces, la discontinuidad pasaría, es la línea que pasa por debajo y reúne todas esas terminaciones estratales. Bueno, aquí algún ejemplo de lo que sería toplap. Como podemos ver acá, estos estratos los seguimos lateralmente hasta que se terminan contra este verde, que sería la discontinuidad de techo. Y otro ejemplo abajo de truncación erosiva. Acá vemos que los estratos continúan o los reflectores continúan sobre una superficie bastante más irregular, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es más que un toplap, es una truncación erosiva. Bueno, siempre a tener en cuenta que el onlap y el downlap en realidad en muchos casos no representa que en realidad el estrato se termine en ese punto, sino que lo que significa es que el espesor del conjunto de estratos se va atenuando y pasa por debajo de la resolución de la sísmica. O sea, si un estrato o un conjunto de estratos que estaba dando un reflector sísmico que mide, por ejemplo, 100 metros, pasa por debajo de los 40 metros, ya se va a perder. La sísmica no lo va a resolver y nosotros vamos a ver que ese reflector desaparece.
Ese es muchas veces el significado del dunlop. No quiere decir que las arcillas que tenemos acá no, o los finos que tenemos acá no estén más adelante, sino que van a estar con un espesor mucho más, mucho menor. Lo mismo puede pasar con el onlap marino. El onlap costero, en realidad, como está vinculado a la línea de costa, muchas veces sí significa la desaparición de determinados tipos de fascia.